Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general de tarot, en la que te voy a sacar un sigilo angelical al final de este vídeo. Si quieres activarlo desde ya, bien. Si quieres esperar hasta octubre, pues mira, cada uno hace lo que quiere. Por mí, que se active desde ya, ¿vale? No por... me va a beneficiar a mí para nada, pero porque la influencia ya empezó desde ayer. Géminis, espero que estés muy bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Géminis, si tú estás viendo este vídeo y no estás suscrito, hazlo. Suscríbete, activa las notificaciones y así vas a recibir el aviso de tus siguientes lecturas porque el mes de octubre viene calentito, para bien, para no muy bien, lo iremos explicando todo con sus claves y con sus cosas para evitar las cosas negativas, ¿vale? Empezamos por la carta del 10 de copas, el 2 de espadas y el 6 de oros. Vale, esta saltó, pero nada más coloqué esto aquí, por lo tanto esta la vamos a dejar por aquí. Signo de Géminis y empezamos. Que tenemos una energía buena, un 10 de copas, buenos ratos, armonía con tus relaciones. Un 10 de copas siempre está rodeado por gente. Esta gente, ya sean sus hijos, su pareja, su mascota, quien sea, pero vienen a hablarnos también de gente, de personas, ¿vale? Entonces, pues como una reunión o asuntos así, vamos a decir que tienes que atender de la familia. Ya sea porque te han significado algún tipo de gasto o porque te significan algún tipo de gasto y todavía lo estás aquí meditando. Esta familia, ya sea tu casa, ya sea un hermano, ya sea quien sea, aplícalo a tu situación. Todo esto se está dando en una casa de belleza tal, por lo tanto, puede que te apetezca gastar en algo que tiene que ver con tu físico para algunos. Dejando esto aparte, que ahora te explicaré cómo se está viendo la influencia desde el mes de octubre para Géminis. Géminis especialmente, con otros signos, ahora te explico. Te tengo aquí actuando con mucha lógica. Géminis ahora no está para llevarse por las ilusiones o las imaginaciones o la palabra de nadie. Se está dejando llevar por los hechos. Yo veo y después actúo. A mí que vengas a decir qué vas a hacer y qué vas a dejar de hacer, ya veremos. Una energía muy buena, una energía bastante bonita y parece ser que aquí hay dos ideas, dos caminos, decisiones, opciones, lo que sea, como en tu mente, como que estás buscando lo que digamos lo bueno y lo negativo de una opción, lo bueno y negativo de otra opción, que quieres actuar con justicia, que digamos, ¿ok? No le estás haciendo caso a tus emociones para nada porque quieres, es como que un poquito te estás obligando a tomar esa decisión que te conviene a pesar de lo que quieres. Quiero, por ejemplo, vivir con esta persona o quiero una relación con esa persona, pero me conviene, es como que te estás haciendo justicia a ti mismo, ¿vale? Porque aparte de esto de octubre, Géminis es uno de los signos que ahora empieza una prueba, ¿vale? No digo que va a ser de fuego ni una prueba, sí, es una prueba que no hay que fallar, ¿vale? Porque como haciéndote justicia a ti mismo, no tiene mucho, mucho secreto, haciéndote justicia a ti mismo, lo que te conviene. Muchas veces no es lo que queremos, ¿eh? Señores, lo que nos conviene. A veces queremos una cosa, por pesados el universo te dice, toma, para ti, pero a pechuga con lo que viene. Su karma, sus enredos, sus cosas que te hace en tu vida también, ¿vale? Por lo tanto, signo de Géminis, justicia, que hay mucha carta que habla de justicia, dos energías que hablan de justicia. Esto como si es, me sabe mal que, no sé, por una herencia, por ejemplo, me sabe mal, no sé, insistir tanto y tal, o no soy así, me siento raro porque yo no suelo hacer las cosas así. Entonces, pues signo de Géminis, ahora dices, me da igual. No es muy mía esta manera de actuar, pero es que no me deja. Es que es lo que hay, es lo suyo. Me sabe mal o hay algo que se me resiste porque no estoy acostumbrado, no por otra cosa. Entonces, pues, no hay de otra. No hay de otra sino de Géminis. Así que bueno, bastante bien. La verdad, ¿qué quieres que te diga? Justicia. Justicia sobre todo. Ahora, con la carta del 6 de copas. Tú tienes aquí un karma económico que está muy activo durante el mes de octubre. El 6 de oros pues está hablando de, en primer lugar, una persona que va a estar ahí haciéndose la pobrecita hasta lograr lo que quiere y se pira, se va. Vale, también a ti que se te está viendo bastante generoso, si quieres ayudar, si quieres tal, muy bien, pero a ver, ¿a quién? Porque el karma económico a veces funciona así.
tu dinero, haz con él lo que quieras, pero tienes ahí un camino mediante el cual fluye mucha cosa. Pero a ver qué haces con ese dinero. Si tú lo estás empleando, si tú le estás abriendo una salida negativa, es tu dinero, o sea, haz con él lo que quieras, pero te abres un camino mediante el cual tú estás ayudando, por ejemplo, que vas por la calle, que hay una persona que la ves, piedad, piedad, y es una adicta a algo. Ay, dame dinero, no sé qué. Tú dices, vale, va, ahí está. La fastidiaste, la fastidiaste, la fastidiaste, ¿vale? Porque el karma quiere que esa persona, por ejemplo, que se despierte, que luche, que sane y tal, y tú estás ahí, toma, toma. Me dices, si no lo hago yo, lo hará otro. Pues que lo haga otro, que apechugue otro. ¿Tú por qué ibas a apechugar? ¿Ok? Así que mucho cuidado, y de ahí se te empieza a complicar la cosa. Es así. Y nunca vas a dejar de gastar en este tipo de cosas. Siempre te aparece gente con este tipo de situaciones. Vuelvo a decir piedad, pero no tienes por qué apechugar con el karma de nadie. Yo te lo digo, ¿vale? Se te devuelve algo que es tuyo, tuyo. No estamos hablando de regalos. Vas a tener aquí tiempo de calidad por el cual vas a pagar, como si es una excursión, una cena con alguien, una energía bastante buena. Pero lo que se te ve, y aquí tenemos, disculpa, una energía del rey de copas. El rey de copas viene a ser esa persona que se hace cargo de algo, emocionalmente hablando, como energía de padre, como energía, por ejemplo, de un psicólogo, como energía de alguien, de un conocido, ¿vale? Una conocida es energía yin, yang, pero a lo mejor es una mujer, obvio. Por lo tanto, signo de Géminis, que tenemos aquí una buena influencia de esta persona. Buena influencia, y probablemente esta persona está contigo hasta que se resuelva este asunto y se va, como si es un abogado. Claramente tú no vas a irte a tomar un café con tu abogado cada tarde cuando se termine este asunto, ¿ok? Pero por lo que se está viendo es porque ha quedado así, mirando hacia allá, y tú estás aquí. Por lo tanto, este ser, ya sea que te tiene que devolver algo tuyo, ya sea porque tú eres el que le estás llegando a pagar a este señor, y se va y ya está. Ahora, signo de Géminis, yo te digo, especialmente Géminis, imagínate que yo te haga una tirada ahora mismo a nivel de amor, un as de aires, a nivel de lo que sea, un as de aires, a nivel de lo que sea, un as de todo, as de aires. Te veo con la lengua, tú y varios signos, con la lengua muy afilada. Vas a decir algo, es como que te da la sensación que tienes algo en tu pecho y tal, te iría bastante bien una bañera, con este sigilo angelical también alivia muchísimo, te iría bien pues hacer algunas actividades para aliviar esa tensión porque se da en lo que es la casa 5. Si no hay romance activo, sano, sano estoy diciendo, ¿vale? Si hay algún conflicto te va a pesar mucho más, te vas a sentir ese vacío emocional, vamos a decir así, cuidado con que aceptes a cualquiera, porque sí, porque yo te digo que durante el mes de octubre no se ve buena influencia para las relaciones, muy buena influencia para el dinero y trabajo, no hay de otra, pero hay dos cosas que hay que hacer con eso, ¿vale? Para evitar que suceda lo que no queremos que ocurra, yo te digo, ¿ok? En primer lugar, las relaciones. No se está viendo conocer a alguien tal, pero ilusionarte, enamorarte, fatal, ¿vale? Está bastante bien para la energía de los hijos aquí también, con tu hijo mayor. En el caso de que tengas hijos, tu hijo mayor. Ya sea porque le estás pagando por sus estudios, ya sea porque, no sé, hasta ahora pues no te habías fijado de que sacaba mala nota en algo y ahora empiezas a aprietar, ¿vale? Entonces, pues mira, dejando aparte esta chorrada que empieza a circular ahora mismo, bueno, desde hace un par de semanas, me parece que no hay que exigirles a los niños las notas, es que hagas lo que hagas después que te van a salir con diciendo que mi madre, que mi padre. Ya le mucho trauma. En fin, yo escucho esto y me sale, no sé por qué me salen estas cosas. Me salió un vídeo así, digo, mira, yo no pienso pensar, no pienso reaccionar. Me voy, qué chorrada más grande. En fin, asuntos con tu hijo mayor. Vale. Signo de Géminis. Te va a estar llegando un dinero bueno. Muy bueno. Buenísimo. Durante el mes de octubre. Para gente que está buscando empleo. Busca o repite eso que hacías. Me vas a decir, no, es que ya he repartido currículums y tal. Vuelve desde ya, ¿vale? Hazlo de nuevo, de verdad, porque te va a llegar algo digno, que te va a llegar algo bueno. Y antes de que vayas, que empieces tu jornada, si es algo de manera física, que vas a repartir los currículums, por ejemplo, aquí, ahí, ahí, haz alguna obra buena por la calle, ayudar a una persona a cruzar, darle un euro a alguien, sacar un puñadito de arroz a tu terraza para que se coman eso las hormigas y palomas, ¿ok? Entonces, pues eso te va a estar ayudando muchísimo, signo de Géminis, mucho, muchísimo.
Vale, eso. Para la gente que tiene su negocio así propio y tal, petada, te va a llegar mucho dinero, ¿vale? Para la gente que tiene su empleo, o sea, que es de nómina, ¿no? Y entonces es una persona que está buscando mejorar sus condiciones, muy buena influencia en eso. Ahora, para la gente que no está haciendo nada, sencillamente de como desearlo o hacer acciones, llevar a cabo acciones. Signo de Géminis, buscando que la persona o que tu jefe se dé cuenta, no tienes que ir tú. Que tienes que ir tú y vas a ver como sí que te hace mucho caso y va a haber esa mejoría. Lo vas a ver. Ahora hay dos cosas con eso. La primera, ni se te ocurra hablarlo con nadie. Como si es, por ejemplo, irle a una amiga, a un amigo, ay tía, tío, lo que sea. Mi jefe me ha dicho que me iba a mejorar mis condiciones y que voy a cobrar, por ejemplo, 200 euros más. Te digo yo desde aquí, te prometo y te juro que te va a salir algo en lo que vas a gastarte eso que vas a generar de más y supuestamente es con el fin de, yo qué sé, de vivir un poquito más relajado, más no, no. O no va a darse, ya directamente no va a darse eso. La segunda cosa, dinero que te llega, no, yo te digo esto, Géminis, no se te tiene que quedar en las manos. Porque se te va a ir todo. Se te va a ir todo para la gente que quiere empezar a ahorrar como si son 5 euros. Que empieces ese paso como si son 5 euros, te van a aumentar mucho esos ahorros de manera bastante bonita y armoniosa, ¿vale? Se te van a subir sí o sí. Si quieres meter tu dinero en algo para que te genere más bien, pero dinero tuyo en tu mano. Lo vas a gastar todo, se te va a ir todo, 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 signo de Géminis. Vale, si te da igual, vole, que te cunda y que te abunda. Si quieres ahorrar, o sencillamente, pues bien, pudiendo ahorrar como si son 100 o 200, bien, pero que se te quede aquí, se va, Géminis, se va. Vale, así que bueno, en cuestiones de salud, para estas cosas, el médico, pero para la gente que tiene esa tendencia de coger muchos kilos enseguida, con que respires aire ya vas a notarlo. Vas a, es, no sé, o sea, no literal, pero con lo mínimo, ¿vale? Así que para la gente que quiere empezar a hacer ejercicios y tal, va a irte muy bien. Vas a notar esa mejoría. Muchas veces vas, te matas a dieta y a ejercicio y no sale nada. Aquí sí que va a salir algo, o sea, sí que se te va a mejorar. El azúcar no se está viendo bien para el mes de octubre, ¿vale? Reducir la ingesta del azúcar para la gente que ya de por sí que tiene algún conflicto con eso, Dios no quiera. Dieta, comer bien, ejercicio, porque es que si no, a partir del 15 más o menos de octubre, Dios no quiera, si dices, ve, eso da igual, pues a partir del 15 de octubre lo vas a notar. Cansancio y tal, bastante, ¿eh? Bastante, Dios no quiera. Por eso estoy haciendo estas lecturas, para que se evite. Bebe bastante agua, come bien, haz ejercicio, como si es ir a caminar, ejercicio en tu casa. Hay gente en YouTube buenísima que tiene canales para ayudarte a hacer ejercicios en tu casa, que funciona muy bien y va muy bien y es gratis. ¿Vale? Y hazlo. El mes de octubre, vuelvo a decir, a nivel de salud, es cosa de rutina. Hasta si vas a tu médico, va a decirte, mira, que tienes que tomarte esto, que tienes que hacer esto cada día, unas mínimas veces a la semana. Entonces, pues va a ser de rutina, ¿vale? En fin, vamos a seguir. Te ha quedado la carta del sol, 7 de copas, y la carta del juicio. Vale, como te he dicho, una prueba final. Una prueba final y más a nivel laboral, económico, para muchos de vosotros, porque como he dicho, vienes con un karma económico. En fin, que se arregla eso, ¿eh? Se arregla, se está arreglando de hecho. Tenemos a la carta del sol, que es muy buena influencia, es una energía espectacular, señores, es una energía de bendiciones, de claridad, de éxito, de sanaciones, de muchas situaciones a la vez, ya sea algo laboral, algo económico, lo que sea, ¿vale? Es como que realmente también vas a ser ese imán, vas a tener muy buena, hombre, es tu casa 5, es el yo soy. En el caso de que quieras hacerte algún, lo que sea, ¿eh? Algún retoque, algún cambio de look o lo que sea, te va a sentar muy bien porque es tu energía. Mucha gente dice que eso da igual, no da igual, señores, porque
Eres tú esa antena que digamos que emite y que recibe. Por lo tanto, si uno se siente bien, se cuida y tal, y esa vibra de que me cuido, que me miro bien, que me gusto, créeme, estás cuidando a la antena. Estás cuidando la antena, por lo tanto, va a recibir bastante bien. Si tú la dejas ahí en plan, un mínimo, no estoy hablando de que te hagas cosas muy heavy, ¿no? Un mínimo, mínimo, normal, ¿vale? En fin, es mes de disfrutar de grandes alegrías que te van a estar llegando, de cosas muy buenas. Si no, Géminis, te digo desde aquí y de verdad, ¿eh? De verdad que te lo digo, desde ya, ya se dio, hasta marzo, la suerte se desbloquea, las situaciones se solucionan, se arreglan, sí o sí, se arreglan. Puede que hasta incluso que te quedes así con esta carta del 7 de copas. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Una energía de soñar, una energía de confusión. El consejo es que no estés haciendo simplemente por el hecho de querer hacer, porque si no después la prueba va a ser un poquito más, en fin. ¿Esto qué significa? Esto como si es, por ejemplo, como esto está relacionado por muchos con tu karma económico, que esto, vamos a seguir con el ejemplo, que te van a mejorar las condiciones, que vas a cobrar más o que se te viene un cliente que va a pagarte mucho y tú ahí ilusionado, ahí le dices a todo el mundo, a una persona, pues esa persona, créeme, créeme, o no lo dices, sencillamente por lo que vienes encima, por ese karma. Y si lo dices peor, se te viene mucha gente queriendo cosas. Dices, pero ¿por qué? Sí, voy a estar, a ver, que muy bien, pero ¿por qué tengo que estar yo generando aquí como, madre mía, que no descanso, que estoy yo deseando esta mejoría desde hace mucho tiempo para hacer cosas y de repente que se me viene esto, lo voy a dar y sé que no me va a ser devuelto, porque no te va a ser devuelto, ¿vale? ¿Por qué? Ahí está la prueba. Si no dices, si te callas, que ni vas a verlo. La prueba va a ser muy suave, porque es tu karma en eso. Que muy noble, muy generoso todo, pero una cosa es que des queriendo y agradeciendo, das con mucho agradecimiento, porque mira, a veces te suceden cosas, a mí me ha pasado muchas veces, me suceden cosas que yo digo, y ahora esto, ¿cómo lo agradezco yo? Si es enorme, quieres agradecer, pero ¿cómo? Pues mira eso, hay gente que no conoces y que necesita de muchas cosas. Y esa luz que pones en tu camino y eso que se te multiplica por 100, no más, ¿vale? Entonces, pues mira, y ayudas, claro, ayudas. En fin, pues eso, cuidado con tu prueba, porque te puedes generar una que no vas a querer. Por eso te vuelvo a decir que estoy haciendo esta lectura para evitarlo. Con la carta del juicio te estás liberando totalmente. Se empieza a activar esta energía del juicio a tu alrededor en tu vida. ¿Qué significa? Pues que vas a tener mucho llamado, vamos a llamarlo así, vamos a decirlo así. Que te está diciendo Géminis por aquí, Géminis por aquí. Vas a verlo claro. La acción es la que no vas a tener clara. ¿Lo hago? No, no lo hago, lo hago, no lo hago. Sencillamente esto. No, no. Y ahí está la prueba. Como te he dicho antes, justicia hacia ti mismo. Esa es la clave en todo, todo, todo. Ahora te vuelvo a decir, mucho cuidado con cómo estamos llegando a decir las cosas, porque a veces decimos las cosas porque te piensas que es lo que hay, yo lo digo. Pero cuidado con hacerle daño a alguien que hay a tu alrededor, porque vuelvo a decir, si no es Géminis, que estamos en una fuerte corriente de karma. No te expongas, no te expongas tú al ladito que pase octubre o al menos hasta el 22 de octubre y ya está. Bueno, Géminis es uno, bueno, que también está Aries, está Cáncer, también está. Uy, hay un montón de gente, ¿vale? Con estas energías en plan, yo. Si tú no eres Géminis, si vienes aquí a explorar la energía de yo, de ti, no chinchaba Géminis, no lo chinchaba. Porque está esta gente con ese afán y esas ganas de retomar el mando de su vida, de retomar su vida, o te apartas o te aparto de una patada, literalmente. O te apartas o te aparto, y te dejo marcado. Ya es que unas ganas tremendas, no sé cómo describirlo. Mucho poder, eso es mucho poder. Vamos a canalizarlo bien, vamos a emplearlo bien y lo que va a pasar en tu vida, te vuelvo a decir, de aquí a marzo, abril, si tú no haces, o sea, si tú haces lo que tienes que hacer, porque Saturno viene a decirnos, si tú estás bien emocionalmente hablando, si tú estás, que haces tus cositas, ¿no? Que escuchas música, subliminales o lo que sea, que cada uno, pues oye, haya su mejoría emocional como le dé la gana o como el...
le va bien. Entonces, pues si tú haces esas cosas, te prometo desde aquí que tu suerte de aquí a marzo ha cambiado. Ha cambiado. Está aquí. Está aquí. ¿Vale? Que a lo mejor llevas mucho tiempo haciendo una cosa y de repente tomar la decisión correcta te sienta mal que no sabes, es normal. El hecho de que se te resista a algo no significa que sea algo incorrecto, significa que tú no estás acostumbrado, ya lo he dicho muchas veces, tú cuando quieres cambiar de actitud o lo que sea, lo primero que se te va a resistir, lo primero es tu misma energía, tu propia energía, no hay otra cosa, ¿vale? Así que bueno, Géminis, aquí tienes un 8 de oros. La carta de, bueno, el arcano de Tauro. Tú tienes aquí mucho aprendizaje, muchísimo, muchísimo de alguien, de una institución, no sé, que estás acudiendo porque te están asesorando acerca de cómo hacer algo. Para la gente que se dedica, pues eso, es o se dedica, pues vamos a decir, a manejar un grupo de personas, de alumnos, de lo que sea. Se te va a dar muy bien. Tú vas a ser también un alumno de alguien. Alumno de alguien como si es un libro, ¿eh? Como si es una persona que tú estás escuchando por YouTube, por TikTok, por donde sea. Va, es que yo, la verdad, ¿qué quieres que te diga? La vida se empieza a resolver poco a poco, pero es ahí está la prueba. Que vuelvo a decir, qué pesada, ¿no? Pero yo vuelvo a decir que al fin y al cabo no es tanto, 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 tanto si tú te priorizas por encima de todo. No me conviene, no lo hago. Ya está. Ya está, ¿vale? Porque es que es el mes número uno. Todo se reduce a ti, a mí, cada uno con su vida, con su universo. Vamos a ver tu sigilo angelical, signo de Géminis. Mira tú por dónde. Se ve bien. Le das a pausa y le haces una captura. Signo de Géminis, te ha quedado el sigilo de Micael y protección. Si te ha quedado por algo es, ¿vale? De protección. La protección muchas veces funciona, o sea, esto sí que funciona al 100, pero que muchas veces uno hace cosas que no le llevan por el buen camino. Muchas veces uno se tiene que empezar a protegerse de sí mismo, ¿vale? Como por ejemplo, como hemos dicho, de hablarle a alguien de tus futuros ingresos y que estos no van a darse de manera armoniosa, o a lo mejor ni se dan. O sí se dan, pero a ver qué haces con ese dinero. Por ejemplo, te estás llegando a proteger de ti mismo. No te conviene eso, no te conviene. ¿Vale? No te voy a decir yo lo que te conviene y lo que no, obvio que no, pero bueno, hombre, compatible con lo que es la riqueza, el bienestar y la comodidad, no es. Esto es un sigilo signo de Géminis que se activa como uno normal que digamos. Lo que pasa es que con un sigilo angelical se activa en una vela un poquito más grande o velón, ¿vale? Para que te dure un poco más de tiempo. Este sigilo le queda a la gente, vamos a decir, con la energía. A lo mejor está viviendo una apertura ahora misma nueva en su vida y a ver qué fluye a partir de ahí también. O sea que, aparte de eso que te he explicado antes, signo de Géminis, esto se activa desde el chakra coronilla, llevando tu atención ahí mientras activas o meditas o rezas con este sigilo, ¿vale? Y dices He, Hee. Visualizando como hay una luz en ese chakra, coronilla, y estás recibiendo una luz. Aparte que la vas a sentir en tu columna vertebral o en tu cuerpo como una sensación así que la vas a sentir, pues canalizar una energía de luz bastante potente, un arcángel bastante fuerte. Vale, mira, tengo una sensación, intuición, llámalo como tú quieras, me da, pues como te he dicho, una intuición quizá, sino de Géminis que durante el mes de octubre podría darse algún evento, vamos a llamarlo así, que mediante el cual se te está pidiendo, vamos a decir así, una pausa como mucho de una semana por lo que se está viendo, ¿vale? Pero probablemente en esa semana tú quieras hacer algo con el fin de aligerarlo, de que se dé más rápido, lo que sea, y se podría fastidiar. No digo que, no me entiendas mal, pero muchas veces hemos hecho esto, no queriendo mejorar de una situación, hacemos algo y después para qué hemos hecho nada, ¿no? También, como te he dicho antes, eso de saber cuándo
No hay que hablar, o sencillamente de tener, porque yo te digo lo que veo, ¿eh? Con estas energías, vamos a decir, de lo que es la casa 5, y si no hay un. O sea, las emociones podrían no dar. No digo que vaya a darse una situación que está relacionada con lo emocional. Podría, pues, no darse nada, ¿vale? Y ahí está ese punto, que a lo mejor queremos una novedad, queremos una mejoría emocional, a nivel de relaciones, quiero decir. Y al no haberla, es que es eso. A lo mejor lo que recibimos desde fuera, como cierto consejo, como una situación normal, nos hace saltar. Vale, nos hace saltar para que no esté sucediendo esto, vale, que hay mucha gente que no es de saltar y tal, pero podría darse la situación, porque tú a lo mejor te conoces ahora mismo, pero más adelante, cuando toda esta energía empieza con su influencia más a tope, que digamos, tú no sabes cómo vas a reaccionar, ¿vale? Entonces, pues, signo de Géminis, una energía bastante buena para la gente que tenga hijos. Que probablemente esto también está relacionado con tus hijos, y cuando hablamos de cierta protección, no hablamos de que porque hay algo negativo alrededor. Podría haberlo, sí, pero no hay necesidad de que nos llenemos la cabeza con esto. Tú activas tu sigilo, con el fin de que no suceda, no vayas a buscar lo que iba a suceder y no sucedió. Como hay esa persona, por ejemplo, que iba a chismorrear, que iba a hacer y algo así. Porque ahí, pues, el sigilo ya deja de funcionar, porque tú eres el que lo está buscando. Entonces, pues, es un mes en el que muchas cosas se te están mejorando, y créeme, se te da una oportunidad de oro que tienes que aprovecharla. Lo vas a ver, va a haber algo bastante bueno, muy bueno, muy bueno. Y esta prueba, vamos a decir, de hablar y tal, le quedó durante este mes, desde, ¿a quién le quedó? A Acuario. Si no recuerdo mal, por lo tanto, ahora te toca a ti, ¿vale? Es como la influencia de cada uno, como está. Así que, signo de Géminis, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.